www.7mar.com.ar con tu correo electrónico o Facebook y elegí tus 7 maravillas preferidas, incluyendo a Campo del Cielo. Además, podés sumar votos haciéndolo por SMS enviando Cielo al 1515 cuantas veces quieras. Chaco, el secreto de Argentina. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. Ya volvimos con más María Delirio TV. Después de un pequeñísimo corte, ya tenemos a nuestro sommelier preferido de acá de Corrientes, capital y del mundo mundial entero. Martín Embón, bienvenido como todos los jueves. Mil gracias, Dani. Encantado de estar acá como cada semana. Qué rico lo que trajiste, yo ya probé. Pero desde que lo descorchamos, se sí, siente el aroma. Se siente, ¿no? Es como mucho más fuerte el champán que el vino. No necesariamente, pero es más cítrico y refrescante. Aparte, las burbujas tienen todo que ver con eso. Ah, bueno, eso quería saber, el tema de las burbujas. Cuando no hace burbuja el champán es porque... Sí, es una buena pregunta. Así. Hay dos tipos de vino, vinos tranquilos y sí, vinos espumosos. En este caso tenemos un vino espumoso. Ajá. Mucha gente que dice no me gusta el vino, pero por ejemplo toma champán. Claro. Y finalmente es un vino, nada más que tiene burbujas. Pero ¿qué te parece, Dani, si antes de empezar estaba pensando algo para introducir a nuestros amigos que nos ven? Sí. Que las últimas dos veces que estuvimos charlando sobre vino, estuvimos probando vinos. Ahora vamos a probar un vino espumoso, champán, porque aparte el clima con este calor va de 10 puntos. ¿Le puedo poner hielo si quiero? Le podés poner, pero no todavía. No todavía, ok. No todavía. Okay. Hay un punto muy importante que estaría bueno saber. Sí. Todo champán es un vino espumoso, pero no todo vino espumoso es champán. Ahí me complicaste la vida. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos al champán propiamente dicho como una marca. Sí. La bebida champán se elabora solamente en la región que se llama de la misma forma, que tiene el mismo nombre, en la zona norte de Francia. De Francia. En la provincia de Champán. Yo estuve. Vos estuviste. De hecho, enseguida vamos a ver unas fotos. Top mi sommelier. Claro, vamos a ver unas fotos. Veremos. A ver unas fotos, claro. En las cuales vamos a ver las cavas subterráneas, los paisajes. Realmente es algo de ensueño, que cuando uno tenga la oportunidad de visitar, no lo vas a olvidar nunca. Claro. Entonces, pensemos en el champán como una marca, y esa marca tiene una serie de requisitos estándares que un organismo que se llama Consejo Regulador controla: los rendimientos por hectárea, el cuidado de la uva, el tiempo de envejecimiento del vino antes de salir al mercado, toda una serie de controles para que el champán, cuando vos lo veas, sepas de que el precio que tiene es justamente por eso, porque viene de una zona delimitada con un tipo de uva muy particular que no se da en otro lado y que va con controles distintos a cualquier otro vino espumoso del mundo. Ajá. En España, por ejemplo, al champán se le conoce como cava.
En Italia se lo conoce como Prosecco. Ah, mira vos. Y estamos hablando de la misma medida, con la salvedad de los cambios que puede haber entre cada país, pero son denominaciones de origen. En Estados Unidos, por ejemplo, es Sparkling Wine, porque no hay una denominación de origen como en el caso del champán. Claro. Y acá en nuestro país lo conocemos como vino espumoso o espumante. ¿Y tarda más que hacer un vino? No necesariamente, pero... Y acá vamos a entrar en un segundo tema, es justamente cómo se elabora el champán. Imagínense que tenemos tres vinos fermentados de manera separada. Sí. Y después los juntamos y los volvemos a fermentar. O sea, el champán tiene una doble fermentación. En esa segunda fermentación es donde aparecen las burbujas. Y acá viene la clave de cuál es la diferencia entre un champán y un vino espumoso. En el caso del champán, las burbujas aparecen adentro de la misma botella que es la que sale al mercado. Claro. O sea, agarras un vino, agarras un champán francés, valga la redundancia, y esas burbujas que vas a ver aparecieron adentro de la misma botella en la cual se introdujo el vino por primera vez. En el caso del espumante o del vino espumoso, no. Las burbujas no se le agrega, pero aparecen adentro de los tanques de acero inoxidable. Y de ahí va la botella. Ok, entiendo. Y eso también tiene que ver con los precios que a veces uno paga, porque un vino elaborado del método industrial que se conoce como Charmat tiene una forma mucho más directa, más cítrico, más refrescante. Casi todos los vinos que tenemos de este lado que conocemos en el mercado vienen elaborados a partir de ese método, método Charmat. Okay. El método que se elabora en Francia se conoce como el método tradicional. Entonces uno va a ser mucho más artesanal en el caso del champán francés o del cava español, y otro va a ser más industrial, como en el caso del vino espumoso. ¿Y cómo hacemos nosotros para diferenciar lo que me estás diciendo entre el champán y el vino espumoso? Por ahí, viste, yo tomo este tipo de champán y está tomando... Es una muy buena pregunta también. Está tomando un vino espumoso que cree que es champán. Sí. Porque la gente por ahí no Es cierto, pero si la primera diferencia está en el precio. Claro. Un champán va a costar quizás 10, 20, 30, 40 veces más que un vino espumoso. Ajá. Lo segundo es que si es un champán, va a decir champán hecho en Francia, en las comunas de Reims o en las comunas de Pernet, que son las más famosas. En el caso del vino espumoso puede decir, por ejemplo, hecho en Mendoza, claro, hecho en California, hecho en Australia, hecho en Sudáfrica. Sí. Entonces el origen geográfico lo delimita. El precio también delimita. En fin. Y por otro lado, si bien esas son las grandes diferencias entre un champán y un espumoso, hay una gran similitud. Y es que los vinos espumosos se clasifican según su dulzor. ¿Qué quiere decir esto? Todos habemos escuchado, vos también, Brut Natur, Extra Brut, Brut, todas clasificaciones que determinan la cantidad de azúcar que tiene el vino. Ahora vamos a ver enseguida un gráfico que tenemos en pantalla que quiere decir que cuando un espumante es Brut, esto lo lees en la etiqueta, quiere decir que no tiene ningún tipo de adición de azúcar, es completamente seco. Después, el siguiente nivel es el Brut Natur. Ajá. Para que des una idea, el Brut Natur tiene un promedio de 6 gramos de azúcar por litro. Se le añade un poquito de azúcar. Sí, sí. Después tenés el Extra Brut, que el Extra Brut es un invento argentino. En Europa no hay un espumante Extra Brut, es invento argentino. Ah, mira vos. Lo que siempre vas a encontrar en Europa, en España, en Francia sobre todo, es el método Brut, que es un poquito más dulce. Ajá. De ahí pasamos a un demi-sec. Y ahí pasamos a un espumante dulce. Para que te des una idea, el espumante dulce tiene más de 50 gramos de azúcar por litro. Dulce. Te tiene que gustar el dulce. No, y a mí me gusta. Bueno, es riquísimo, aparte porque encima combina con postres. Sí, a mí me gusta. La verdad que esa es la gran diferencia. En este caso tenemos un champán, o un espumante, mejor dicho, un Extra Brut. De una de las bodegas que, a mi parecer, es de las que mejor relación precio-calidad tiene en nuestro país, que es Bodega Séptima. Sí. Bodega Séptima lanzó una línea de espumantes que se llama María Codorniz. ¡Ay, sí! Entonces, ¿quién no conoce el María Codorniz? Es muy conocido, aparte es una familia que en España lleva más de 500 años haciendo vino. Sí. Si hay alguien que sabe, realmente son ellos. Es de una familia muy famosa, en Europa sobre todo, de un grupo que se llama el grupo Raventós Codorniu. Y se llama justamente Bodega Séptima porque es la séptima bodega del grupo, que está en Mendoza. Y bueno, y ellos sacaron después la línea de espumantes María Codorniz, que todavía estamos, que servimos la copa hace 5 o 10 minutos y es súper aromático. Bueno, desasname con el champán. Bueno. ¿Cómo? A ver, escuchen todos los que están mirando.
Porque viste que por ahí se hacen los langa, ustedes a veces piden un champán y por ahí no es el... El que no conoce va a pensar que, ay, mira, bueno, pide un champán. Y el que conoce, ahora que estamos conociendo, ya vamos a prestar atención cuando nos invitan a tomar un champán. Exacto, y ahora que ya sabemos, para quedar como un conocedor, la próxima vez cuando vas al restaurante o vas a comprar a la vinoteca o de repente vas a hacer un regalo, ya sabes la diferencia principal entre un champán y un vino espumoso. Claro. Eso es número uno. Número dos. Si vas a acompañar, por ejemplo, si tenés que elegir algún espumante para acompañar toda la comida, mi sugerencia es ir por las burbujas secas. Porque sí, si vos vas por una burbuja muy dulce y tenés una entrada, por ejemplo, una ensalada, un pescado, se van a mezclar todos los sabores. En mi opinión, el espumante es la bebida ideal que puede acompañar de principio a fin. Perfecto. Una comida. Eso por ahí no te da la versatilidad de un blanco, por ejemplo, sobre todo si tenés varios tipos de comida. Claro. O un tinto. Pero con el espumante pueden estar tranquilos de que se arrancan con una ensalada, después van con un pescado y después el postre, aunque sea dulce, el espumante seco va de 20 puntos. Pero qué cara tu cena, Aga. Ay, pero sí. Imagínate cenar con champán. Vos sabés lo que va a hacer eso. Voy, sí, voy a la y cena. Y con el María. Sí. Con doña María, ¿sabes qué? Quiero, pero mira, ya quiero saber cuánto sale. Sí. Que comience temprano la cena. Sí, bueno, yo no soy de tomar mucho. Yo está con bien. Una copita ya es suficiente, sí, me parece. Es como que me pega mucho más el champán. No, el pega más rápido, ¿no? Las burbujas. Es que la, claro, es un mito. No es un mito. Realmente las burbujas hacen que la concentración del vino en el torrente sanguíneo sea mucho más rápida. Claro. Por eso decimos de que pega más. No obstante, si vemos, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero ¿sí? Nosotros de acá podemos ver toda la cantidad de burbujas que van subiendo, van formando una corona muy homogénea. Fíjate el color, que es súper atractivo, un dorado pálido, tiene cierta tonalidad verdosa, es un espumante joven para tomarlo. Realmente desde que llega, desde que lo ves en los anaqueles, lo podés descorchar. Es más, vamos a probarlo. Es para los que recién comenzamos a tomar. Sí, es un vino ideal para eso. Ideal si sos recién iniciado, inclusive si tenés muchos platos en la mesa y no sabés por qué opción ir. Un espumante, y más si es un extra brut, y particularmente de esta marca que estamos probando, vas a quedar como rey o reina. ¡Qué lindo! Y es una buena opción para un regalo. Viste que a veces nos vamos a un cumpleaños y no sabemos si llevar un vino, un champán o un espumante. Y hay que averiguar qué le gusta al cumpleañero. Es como regalar perfume, me parece. Sí. Es como complicado. Uno podría decir que es algo personal, pero yo pienso que es la verdad. El champán siempre está asociado a la celebración. O sea que si es un cumpleaños, es una muy buena forma de hacer un obsequio. Ahora, pero nos vamos a confundir nunca si llevamos un extra brut. No, ese es un muy buen comentario. No te vas a confundir nunca. Listo, ahí está Gaby. Si no extra sabemos, brut. Extra brut. Y ay, a mí me gusta el dulce también. Claro, para el cumpleañero, pues estamos hablando. Ah, ¿no era para mí? No. Estábamos hablando del cumpleañero para regalo. Bueno, dijiste. Entonces un extra brut. Claro, hay que llevar con un extra brut, ya no tenemos problemas de error. No vas a tener problema de error. El extra brut, y si querés ir todavía un poquito más allá, si conseguís un brut que ajá, tiene un poquito más de dulzor, sí, también acompaña la comida, acompaña el postre y es un muy buen regalo. Pero qué bueno, sí, qué bueno. ¿Y todo esto aprendemos en Sepas y no Sepas? Todo esto lo pueden aprender en Sepas o no Sepas, y ahora en unos 15 días lanzamos un masterclass de espumantes, así que están todos invitados. Pueden ir a través del programa, pueden ir pidiendo informes, que ya tenemos un lindo grupo que se está formando. Qué así bueno. Que vamos a poder probar distintos espumantes de muchos países, de distintos grados de dulzor, así que con eso van a tener una idea bastante amplia de todo lo que el mundo de las burbujas tiene para ofrecer. Y, ¿qué conviene hacer primero? ¿Una masterclass de champán? Bueno, yo le estoy diciendo champán. ¿De vinos espumantes o de vinos? ¿Con qué uno tiene que iniciarse, por ejemplo? Yo creo que lo que hay que hacer es animarse a iniciar. Claro. El mundo en general está lleno, el mundo del vino está lleno de muchos mitos. Y a veces esos mitos hacen que uno no se anime a comenzar a probar siquiera. Pero cuando le empezás a agarrar el gusto y empezás a conocer qué es lo que hay detrás, el esfuerzo de la persona que cosechó las uvas, el esfuerzo del enólogo, de toda la cuestión comercial hasta que llegó a donde lo vayas a comprar, se empieza a apreciar la bebida mucho más. Si no te gusta tanto el vino, pero sí te gusta el espumante y querés saber más, empieza con eso. Después, por osmosis, vas a terminar decantando en el mundo del vino tranquilo. Bueno. Inclusive tenemos un montón de otras alternativas que ya lo vamos a ir viendo a lo largo de los segmentos y los programas. Vinos de postre, por ejemplo.
no todos los vinos de postre son iguales. Y puede ser que todos sean dulces, pero hay alguno que es dulce por una razón y otro puede ser dulce por otra razón. Y saber esas diferencias es buenísimo para el conocimiento, para saber qué te gusta más, para conocerte a vos mismo, para regalar, para saber si tenés un postre a base de fruta o un postre a base de chocolate. ¿Qué tipo de vino dulce podés regalar? Ay, Dios mío, yo tomaría champán con chipá. Acá tengo el chipá. Claro. De Tía Doris, que por nos mandó tempranito. Ay, yo en realidad acompaño la bebida con chipá. No es al revés. Yo soy María Chipá, así que a mí me encanta. Bueno. Estamos acá con María. Yo, María Chipá, me encantaría. Buena fusión. Buena fusión. Me olvidé de preguntarte, ¿las copas? Sí. ¿Qué onda con las copas? Porque viste que también es complicado, que si es finita, que si tiene la boca más chica, que si tiene la boca más grande, si es más larga. Vamos a pensar en esta copa. Vamos a llevarlo por un segundo a la nariz. Sí. A ver. Yo ya me tomé la mitad, o sea que... Por un segundo a la nariz. Ay, ¿qué sucede? Rico. Es delicioso, pero ¿qué sucede con el espumante? Las burbujas llevan los aromas hacia arriba. Claro. Entonces tampoco hay que introducir tanto la nariz. Ajá. A diferencia de otros vinos. ¿Qué quiero decir con esto? La característica de este estilo de vinos, de espumantes, es que son muy refrescantes y cítricos. Sí. Si nosotros tuviésemos una copa de una boca muy ancha, te va a picar la nariz y vas a empezar a estornudar. Okay. Ese es uno de los motivos por el cual el ancho del diámetro de la copa de espumante es más pequeño que el de las copas de vino. Número uno. Sí. Número dos, recordemos las copas antiguas de espumante, las que tienen la boca muy ancha. Esas tengo yo de cristal de mi mamá. De cristal, tengo. Parecían las de sidra, yo pensé que eran de sidra, ¿o no? También, pero antes se usaban como champán. Pero sí. ¿Qué es lo que sucede? Ahí se escapan las burbujas. Muy rápido. Bueno, pero yo creo que era una cuestión más de para que las mujeres luzcan sus alhajas y ese tipo, y los hombres sus relojes divinos, por eso hicieron grandes. Esa es una. Y la otra es que en la antigüedad siempre existía el sentimiento de persecución de que si a uno no le iban a envenenar o no. Entonces, el motivo del brindis y de las copas anchas eran que al momento de chocar las copas, lo que sucedía es que el líquido de uno se traspasaba al otro. Entonces, si una copa estaba envenenada, le pasaba el veneno a la otra y entonces de esa forma se podía... Cuidado con las copas anchas en casa. Cuidado con el veneno. ¿Té? Mira, no sabía. Mira, está bueno. Sí, totalmente. Así es. Y también tiene que ver, continuando con la pregunta de la temperatura, porque mientras más caliente está el vino, en este caso el espumoso, más rápido se van a ir las burbujas. Por eso tomarlo fresco. Ah, bueno, esto sí se puede tomar súper helado. Sí, pero no tan helado porque acá hay muchos aromas. Que ajá. Si lo tomas muy helado, no lo vas a poder sentir. Por ejemplo, y eso que de acá ya estamos percibiendo esa nota cítrica, el limón. ¿Por qué todo el mundo dice, por favor, poner en el freezer? Porque si no está muy helado, no puedo tomar. Bueno, ¿está bien? No, ese es un mal hábito que hay que ir reemplazando para justamente entender la diferencia entre lo que es frío y lo que es fresco. Ok. Ah, mira, a todos mis amigos que se hacen los frío o fresco. Mi sugerencia es, por supuesto que lo puedes poner una hora para que esté frío. Pero recordemos que después cuando lo servís... Con el paso de las copas se va calentando. Y si lo dejas adentro de la frapera, generalmente uno en la frapera pone agua y pone hielo. Pone hielo, sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que enfría la bebida no es el hielo, es el agua. Entonces, cuando ya vas por la cuarta, quinta copa, el agua está tan fría de que los aromas no lo vas a poder percibir. Ahí está. Entonces, claro, siempre hay que tener en cuenta de cuándo conviene adentro, claro, cuándo conviene tenerlo dentro de la frapera y cuándo lo podés sacar para poder disfrutar todas las copas. Claro, porque viste que dicen, en casa pasa algo. ¿Qué pasa? Vienen unos cuantos así... Personajes. De, no, personajes de champañeros, viste, que te dicen, ay, no, poner en el freezer unas dos horas, si no, yo no como eso. Ay, Dios, ¿será vos? Ahora prender el bebé, si sabes qué, nada, estaba dentro de la heladera, toma así tú. Así. Va a ser más rico, aparte. Va a ser más rico. Claro. Martín, y por ejemplo, una consultita, viste... Ahora el tema de que se comienzan a agregar cosas al champán. Por ejemplo, las cerezas. Viste que hay gente que le pone cereza al vino espumante. Después, bueno, las bebidas energizantes. Sí. ¿Qué opinas? ¿Para qué se pone la cereza, por ejemplo? La cereza le da un cierto toque de dulzor y color y sobre todo tiene una movida muy romántica. Ah, ok. Pero, o sea, está bien, está probado. Está probado porque finalmente la idea es disfrutarlo y a veces uno lo disfruta más con una cereza adentro por muchas razones. Porque aparte al final te comes la cereza. Y la cereza cambia el sabor después de que está acá. Se vuelve mucho más apetecible. Ah,
Ay, yo sería como la cereza de la copa. Almorrajino. Se vuelve cereza almorrajino. Ahí tenés. Ojalá que la cereza traiga algo adentro. Míralo, no la semillita sola. Y es más, en los últimos años, el consumo del vino, pero particularmente el consumo de espumante, ha venido hacia abajo por muchos factores. La coyuntura macroeconómica, la competencia que hay sobre todo con el tema de la cerveza, de la mano de la cerveza artesanal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las marcas? Tenemos una marca muy, muy famosa que es la que sacó el famoso Delis. Sí. Entonces, cuando todo el segmento de espumante se venía abajo y sale el segmento de Delis, repunta en automático. Y esa marca hoy por hoy tiene casi el 40% de todo el mercado del vino espumante. Gracias al Delis. ¿Por qué? Porque el Delis ahora lo puedes tomar en un vaso, no necesariamente en la copa. Claro. Y lo puedes tomar con una rodaja de pepino, con una rodaja de pomelo rosado, o puedes agarrar la albahaca para que empiece los aromas, lo empezás a la trituras un poquito y la tiras adentro del vaso. Ah, riquísimo. Y entonces ya empezás a armar la coctelería. Y esa misma marca ahora acaba de sacar una versión especial que se llama Aperitif, que es el espumante, pero como si fuera bien a lo italiano, con especias. Que se toma tipo un cóctel. Entonces, de esa forma, estás tomando espumante sin darte cuenta que es espumante, porque uno piensa que es otra bebida, pero últimamente es espumante. Nada más que entra en juego con la coctelería. Que está muy de moda la coctelería. Y está muy de moda. O sea que, y eso aplica tanto con el vino como con las burbujas. Si por ahí no te gusta y querés bajarle un par de decibeles y le querés agregar alguna otra bebida que le va a dar un toque de dulzor, lo puedes hacer. Si lo querés mezclar también con pulpa de frutos rojos, lo podés hacer. Y de esa forma podés ir jugando en tu casa con una bebida que por sí sola quizá no te gusta, pero mezclada con otras, como decíamos lo del energizante. Hay espumantes que no lo... Hay espumantes, champán, bebidas que son para disfrutarse solas, como decíamos con el vino y la soda en alguna ocasión. Sí. Pero hay otros espumantes que por sí solos se hacen muy difíciles de pasar. Claro, lo que pasa es que hay espumantes que son intragables. Mira lo que son te muy digo. Secos. Entonces tenés que, no sé si secos, son como... De mala calidad. De mala calidad. De mala calidad, porque el entonces hecho de vos ser, decís, claro, no, le pongo un spit y ya pasa. Y queda riquísimo. Claro. Exactamente lo que estás diciendo. Porque ojo, no necesariamente porque sea seco es de mala calidad. De hecho, mientras más seco, quiere decir que el esfuerzo de parte del enólogo fue mucho mayor, porque cuando el vino no está bueno, ¿cómo lo corregís? Le añadís azúcar. Claro. Si es seco y tenés un producto seco, por ejemplo, en este caso, que vos sabés que es de primera, quiere decir que la mano del enólogo y de todo el equipo fue muy buena. Pero cuando tenés otros espumantes, como lo que está dando el ejemplo, que son intragables, sí, entonces, por supuesto, que con un poquito de speed lo mejorás, gusta más, pasa mucho más fácil y aparte se disfruta más al final de la noche. O sea, vos me recomendás, Martín, en este momento... Para hoy, esta noche, yo tengo una cena, el María. María. Es más, este y uno de los que es mi favorito, el María Rosado. Ay, qué rico debe ser eso. El María Rosado, que es seco, mucha gente asocia el vino rosado como si fuera dulce. Sí. Pero sí, la realidad es que está mucho más lejos de eso. Hay grandes vinos, tranquilos y espumosos, secos, que son de primera. Y a nivel mundial, los rosados ocupan un lugar muy importante. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, muchas bodegas y muchos productores han sacado por vino rosado vinos dulces de más o menos una calidad media y entonces media-baja, y entonces pensamos que todos los rosados son iguales. Pero hay un espumante, justamente el María Rosado, es exquisito. Y ese realmente, si vas a tener atún, si vas a tener salmón, si vas a tener alguna pasta con salsa roja, no importa que sea rellena de carne. Claro. Va de 20 puntos los vinos rosados, tanto en espumante como en vinos tranquilos, si tienes la posibilidad, si tienes una mesa con un montón de platos, si te vas a la pileta, si te vas a la playa, hacé la prueba, llévate un vino rosado que no te vas a arrepentir. Nosotros hacemos pileta en Paso de la Patria, los de los blancos. 14 con el rosado, 14 claro, cajas. Sí, olvídate. 14 cajas, estamos de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, claro, sin parar. Después en la combi vuelven, sí, porque manejan. Ah, y ahora vi, mira, me acordé cuando hablaba con Martín la vez pasada. ¿Quién toma canciller en su mesa? No sé. Mirta Legrand comenzó esta semana tomando vino canciller. Así que, me tenés que conseguir. Es el vino de mi papá, bueno, donde trabaja. Ay, qué rico. Y toma la señora. La señora Mirta Legrand. La señora toma vino canciller. Mira vos. ¿Y que no se comercializa más? Sí, se comercializa. Y yo creo que también hay una movida comercial porque... Sí, porque sí, desapareció. Pues, yo te estoy hablando cuando era niño, imagínate. Tengo 47. Claro. Así que no, y volvió con todo. Yo siempre me voy al supermercado, la verdad, cuando paso y veo, digo, ay, yo quiero tomar canciller que tomaba mi papá.
Yo juntaba las medallitas en realidad. Mira, claro, los recuerdos, claro. ¿No? Claro, viene, dice el vino de la medallita. Así se les nota. En algún programa traer, porque yo también eso, ahora que me decís de los recuerdos cuando uno era niño, yo recuerdo de esas botellas raras de los vinos que veía en mi casa. Ay, el pajarito, ¿cómo se llamaba el servidor de vino? Decantador. El decantador, que era un El pingüino. Claro, yo no. Tenía. No, ahora tengo yo un decantador. Te voy a traer. Tengo un decantador de... El pingüino. Nosotros en casa usamos el pingüino. Claro, no, yo tengo un decantador con los vasos de vinos, pero los vasos... Vasos de... Ah, tráelo. Vamos a traer de mi papá. Esas botellas raras porque... Viste que eran como también, no de vidrio, había de vasija. Era como de cerámica. Sí. Había unos botellones, pero increíbles. No, yo tengo guardado. Vos sabés, tengo guardado. Eso voy a traer y para que lo veas. Y aparte de esas botellas y los vinos, como el que decíamos recién de Mirta, son alternativas vintage que ya existían. Claro. Y que ahora la única forma yo creo que de traerlos es justamente recordando los momentos de cuando uno era joven, de cuando lo compartías con la familia, con tus padres, con tus abuelos. Entonces yo creo que tiene más una carga emocional ese tipo de vinos que otra cosa. Pero muchas veces, y sobre todo en esto, en gastronomía, la carga emocional juega un papel muy importante. Porque que uno pueda probar de repente un trozo, un bocado de cierta comida que te la hacía tu abuela, por más de que no fuera sofisticada, te lleva quizás a tu infancia y entonces el sabor y la experiencia es mucho mayor y lo mismo sucede con el vino, con cualquier bebida realmente. Sí, hago una mega picada, Martín. Esas mega picadas de salame, queso. A mí me gusta, ¿cómo se llama? Yo siempre digo... Escabeche. Sí, todo, completito. Puedo abrir un champán tranquilamente y... Sí lo podés hacer. Disfrutar, digamos. Sí lo podés hacer. Pero si van a haber, por ejemplo, fiambres en la mesa, que siempre es muy habitual en ese tipo de tablas, lo que te recomiendo es un espumante rosado. Ah, mira vos. ¿Por qué? Porque bueno, este tipo de, y particularmente este espumoso, tiene mayor proporción de uva blanca en su elaboración y tiene una dosis de uva tinta. Claro. En el caso del espumante rosado, se elabora el 100% con uva tinta, entonces va a tener mayor cuerpo que en el caso de uno que se elabora también con una blanca. Sí, pues nosotros vivimos de picada. Sí, es que... Imagínate. Y el artífice de haber... Al que se le da o la creación del espumante, en este caso del espumante, que es un vino blanco, pero elaborado con uva tinta, es a Dom Perignon, que todos conocemos la marca. Claro. Sí. Dom Perignon fue el primero en elaborar un vino blanco, en este caso un espumoso blanco, a partir de uvas tintas, y lo que a él se le ocurrió fue separar lo suficientemente rápido el jugo de la piel para que no le alcance a teñir. Ah, mira vos. ¿Y en qué estuvo Dom Perignon? El Don. Dom Perignon, él fue al que se le atribuye el haber perfeccionado el método de elaboración, porque esto como el espumante, como muchas otras cosas, alimentos, artículos de muchos sectores de la vida surgen por accidente. Claro. Entonces, y acá no fue la excepción, porque de repente teníamos a un grupo de enólogos, de viticultores en Francia, en la región de Champagne, haciendo su vino. Y estaban fermentándolo, pero en una temperatura más o menos calurosa. De repente venía el invierno francés, que todos sabemos que es helado, y ¿qué hacían las levaduras? Las levaduras se congelaban y entraban en un estado de dormición. Cuando otra vez subían las temperaturas, las levaduras se reactivaban. Pero al reactivarse el proceso, no solo terminaban la fermentación, sino producían gas carbónico. Ah, claro. Y los tipos decían, bueno, pero esto es un defecto. Y después de que hicieron un montón de intentos por sacarle la burbuja al vino y se dieron cuenta que no era posible, decidieron embotellarlo con ese defecto. Y ahí tenés, y mira, así la es bebida como nació más el champán. Cara del mundo, digamos. Y así ahí es como tenés. Salió el champán. Qué linda tenés. Historia. Un vino con defecto se convirtió en la bebida más rica que hay en esa vida. Así mismo. Y en esa localidad, de una de las más importantes, que es Reims, adentro de la provincia de Champagne, por llamar de alguna manera, es donde se encuentra la catedral de Reims, y ahí es donde se coronaron los primeros 33 reyes de Francia. O sea que esa es una localidad que aparte está... por la UNESCO, como uno está considerado uno de los patrimonios mundiales, esa localidad de Reims, por la UNESCO,
Si no te gusta el vino y tenés la posibilidad de ir inclusive, vas a tener una carga cultural buenísima para conocer basílicas, catedrales. Es divina la ciudad. Qué lindo. Y él recorrió todo. Creo que Martín le ganó a Alexis, ¿eh? Me sí. Conocimiento. Sí, míralo. Chaca Alexis, ¿eh? Chaca Alexis, que no te invito nunca más y vienes solamente. Mira, Alexia, estudiate. Estudiate los vinos de champán. Va a venir estudiado Alexis, pero te puedo asegurar. Bueno, tengo saluditos. Dale, contame mientras que yo sigo disfrutando del María. Bueno, saludos, Dani. Está muy bueno el programa. Soy Lau. Bueno, Lau, muchas gracias. Bueno, me encanta el programa. Soy de Chaco, quiero ganar esa gorra hermosa. Soy Patricia. ¿Cuál, Pato? ¿La que tengo puesta para hombre? No, la de chica. Ah, la de chica. Chica. Ah, sí. Anotate, tenés tiempo hasta las 5 menos 10. Bueno, trabajando y mirando el hermoso programa, manden un saludito para Depilación Buena Vida, que llegó a Mercedes a poner las bellas a todas las chicas y a los hombres también. Pero mira, Depilación Pip, lo voy a decir porque querés que te nombre. Si querés que te nombre yo, no hay problema. Depilación Buena Vida, pero bienvenido a Mercedes. De Mercedes. Saludito. Ay, para las chicas. Ay, todo el mundo va a estar fotos. Pelada en Mercedes, sí. Van a estar todas peladas. Tengo otros, una consultita para Martín. Sí. Preguntas también. A ver. Bueno, viste que los vinos tienen la denominación de origen controlada. ¿Qué significa eso, Martín? Bueno, la denominación de origen, ¿qué quiere decir? En Francia, mejor dicho en Europa, digo Francia porque estamos hablando de champán, pero en Europa la gran mayoría de los pueblos produce vino, pero uno no ubica a la uva de ese pueblo. Cuando uno pide un vino de esa localidad, no pide dame un Cabernet de Burdeos, pide un Burdeos. Entonces la gente, cuando, sobre todo cuando vas a esas localidades o cuando te empezás a interiorizar más acerca del vino, vos ya sabés ahora que un Burdeos tinto equivale a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, pero eso no te lo dice la etiqueta. Eso pasa con los viñedos en Europa. Por ejemplo, si vas a España y pedís un Ribera del Duero, que es una localidad muy importante de allá, la uva que compone ese vino se llama Tempranillo, pero no pedís un Tempranillo en España, pedís un vino que tiene el mismo nombre del pueblo, como en este caso, por ejemplo, lo que decíamos, Burdeos. Bueno, un consejo regulador es un ente, es un organismo que regula que todo el vino de Burdeos cumpla con las características de cada localidad. Por ejemplo, que las uvas se recojan en canastos de 18 o 20 kilos, que se recojan entre las 5 y 6 de la mañana cuando todavía no hay mucho sol que pueda quemar las uvas. El consejo regulador se va a encargar de catar los vinos antes de que lo embotellen para dar su visto bueno, porque si no tiene el visto bueno el consejo regulador, entonces el vino no sale al mercado. ¿Qué quiero decir con esto? El consejo regulador regula, como su nombre lo indica, los estándares de calidad de cada una de las denominaciones de origen. Una denominación de origen, entonces, es un pueblo o un grupo de pueblos que agrupa a un vino determinado. Pero qué complicado aprender. Sí, mucho. Sí. Bueno, y acá nos escribe Patricia que nos dice... A ver, Pato. Excelente sommelier, muy interesante todo lo que aprendí. Pero viste, Patricia. Me encanta Patricia. El champán. Sí. Bueno, no era champán, acordate, Patricia, que es vino espumante. Vino espumante. Salvo que sea el de champán, ¿verdad? El de... Seguro. Claro. El de origen. Esta denominación también entonces se aplica también al champán, a los vinos espumantes. En champán... Es champán. Champán. Claro. Si te vas a España, pedís un cava. Si te vas a Italia, pedís un Prosecco. Si te vas a Alemania, pedís un Sec. Si te vas a Estados Unidos, ahí ya... Bueno, estas primeras que dije, sí, aplican lo que decíamos de la denominación de origen, porque el champán es una denominación de origen. Sí. El cava lo mismo, el Prosecco lo mismo. El Prosecco se elabora en una cena, en una zona que está cerca, en los alrededores de Venecia, en una zona que se conoce como el Véneto. Todo eso son denominaciones de origen que certifican que las uvas vienen de ese pueblo, de ese conjunto de pueblos. Si te vas a Estados Unidos, en donde no hay una denominación de origen, puedes pedir un sparkling wine y las uvas probablemente vengan de cualquier parte del estado de California. Claro. Lo mismo acá. Tenemos un vino espumoso que dice Mendoza. Bueno, viene de cualquier parte de Mendoza, excepto que ya diga en concreto la etiqueta. Pero esa es la gran diferencia de los vinos que tienen denominación de origen y los que no. ¿Y acá tenemos categoría de champán? Así... Acá la categoría principal es la diferenciación entre el cómo se hace, que es el método tradicional, el método Charmat, sí, en otras palabras, entre que si la burbuja se da dentro de la botella o sea dentro de los tanques de acero inoxidable antes de embotellarse. Esa es la primera diferencia.
La segunda clasificación es según el grado de dulzor. Y después hay otra clasificación, que acá no es una clasificación oficial, que sí se da en otros lugares con denominación de origen, como por ejemplo en España. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Cava te dice que mínimo tiene que estar 9 meses en la botella estacionándose antes de salir al mercado. En el caso de champán, por ejemplo, son 15 meses, hasta 3 años mínimo. Acá, en el caso particular de Argentina, no existe una normativa o un marco legal que te diga que el espumante tiene que salir antes de cierto tiempo. Eso ya depende de cada una de las bodegas. El vino espumante podemos guardar, así como cualquier otro vino que tenemos años y años y décadas, y cuando más añejo, más rico, ¿o no? El vino espumante como tal, no. Sin embargo, hay champán de que pueden durar muchos, muchos años, pero porque todo tiene que ver de dónde nace el suelo. Si vos tenés un suelo joven, el vino va a ser para ser consumido joven. Ahora, si tenés suelos que datan de hace muchísimas décadas, entonces el potencial de guarda va a ser mucho mayor. En una de las imágenes que estuvimos mostrando, creo que se veía algunas cavas que yo saqué de subsuelo en champán, de vinos de espumantes que tenían del 1970, de épocas de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente se conservan, pero cuando los sirvamos vamos a ver que van a aparecer muy poquitas burbujas, porque con el paso del tiempo. Pero naturalmente que tiene las condiciones agronómicas, tienen que acompañar, son las que van a delimitar el potencial de guarda después de los vinos. En este caso particular, lo que sea que compres de acá de espumante, de esta zona, de Australia, Estados Unidos, de todo el Nuevo Mundo, lo podés consumir desde el momento que llega al mercado. Okay. Mira, ¿Cómo aprendimos hoy? Mira lo que mira todos mis amigos champañeros que se creen sommelier, les voy a... Tomar examen. El sábado voy a llegar, voy a decir, mira, cállate. Nada, no te voy a más fiar nada. Más vale que pasen antes por sepas o no sepas y hacer unas consultitas a Martín antes de ir a la picada, porque le vas a tomar examen a todos. A todos le voy a tomar examen. Que no se vengan a hacer los vivos conmigo, porque ahora aprendí mucho más que ellos. Mira lo que te digo. Pero bueno, lo bueno es que si guardan el champán, tómenlo durante un año, un añito pueden guardarlo, si quieren dos, y después tómenlo, porque... Sí, aparte, no lo, tiene sentido. Y lo más seguro es que ni bien uno lo compra, se lo toma. Claro, sí, aparte, ¿para qué vas a guardar? Exacto. ¿Viste que guardan los que se casan el pedazo de torta y el último champán? ¿Viste que guardan? Sí. Para los 15 años. O para, bueno, sí, o para el año. No, hoy ya está difícil llegar a los 15. No, ya no llegan el año, así que imagínate. Van a tomar brindan y ya se separan. Sí. ¿Qué cantidad de gente Después del corte te cuento un chisme. ¿De dónde? ¿De acá? No, no. No, de acá no. Ah, no, por favor. Internacional. ¿Eh? Internacional. Ah, sí. Bueno, este es internacional. Es de acá, pero internacional. Ah, bueno. Muy claro. Bien. No, papá. Vamos a hablar de gente seria. Acá te mandan un mensajito. Dale. Mariano, el microcentro, dice, Daniel, sí. ¿No es cierto que cuanto más viejo, más rico son todos los vinos? No es cierto, dice. Los vinos, sí. El champán, no. El vino mientras más viejo, más rico. No necesariamente. ¿No? Depende del vino. Claro. Depende del vino. O sea que eso que nos dicen nosotros, que somos como el vino, nos están mintiendo todas. Depende qué vino. Depende de qué claro. vino. Siempre tengan en cuenta de que de todo lo que vean en el mercado, el 90% está para ser consumido joven. Al 2, 3, 4 años de la cosecha, 5 como mucho. Son muy poquitos los vinos que tienen gran potencial de guarda. Y para eso se tienen que conjugar condiciones de suelo, de la crianza en madera. Tiene que haber muchas condiciones que te van a dar la pauta de que el vino tiene un potencial de guarda de 8, 10 o más años. O sea que tenemos que prestar atención en la etiqueta. Sí, pero... Leer la letra chiquitita. Totalmente. Igual la etiqueta no necesariamente te va a decir que no tiene potencial de guarda. Te va a decir cuando sí lo tiene, pero cuando no tiene... No te lo va a decir. Claro, y vos te vas a la casa de un amigo y te dice, bajá porque hice una cava, te dice, tengo los vinos acá y vos decís, hermano, te está papo y se te está venciendo todo. Sí, olor es... a vinagre. Olor a vinagre, claro. Y recuerden eso, casi todos los vinos, te digo, el 80, 90% sí. de todo lo que tenemos al alcance es para ser consumido dentro de los primeros 4 o 5 años. Y sobre todo si es blanco, al segundo o tercer año está listo para ser consumido. Claro, que dicen el vino está picado. Y cierto, no sé qué significa el vino está picado porque el vino nunca... está picado. Viste que te dan vos pedís en el restaurante, por ejemplo, el vino, te lo descorchan y te dan para degustar y vos tenés que decir si está bien o está mal. No sí. tengo ni... Bueno, ahora ya aprendí. Picado. Ahora ya aprendí. Pero yo no tenía ni idea. Yo decía, ¿qué es lo que le tengo que decir al señor? Lo que pasa es que eso es cierto que se da esa situación, pero uno tendría que saber
qué es el defecto que le tendría que encontrar para poder devolverlo al vino. Claro. La realidad es que la tecnología hace que hoy en día casi sean muy pocos los vinos que salgan con defecto. Pero si encontrás algo que se asemeje a algún defecto, es porque seguramente lo tiene. Porque si huele a vinagre, es porque hay una mala conservación, claro, o hubo un problema. Pero fuera de eso, que pasa cada vez menos, sobre todo porque los vinos que están disponibles tienen corcho, que son con corcho sintético, o sea que hay muy poca potencial de que el corcho venga enfermo o que se enferme. La realidad es que muchas veces uno termina devolviendo el vino porque no le gusta, pero el hecho de que no te guste no quiere decir de que el vino esté bueno. ¿Te dice quién va a degustar el vino? ¿Sí te dice? Porque sí, ¿quién lo va a probar? ¿Quién lo va a catar? ¿Quién lo va a probar? Claro, y a mí siempre me dice Pablo, él. Y yo, ¿qué? A mí me puede gustar. Está, ahora podés ir a decir, está picado. Está picado. No, a mí Martín me dijo que ¿hace cuánto que tenés guardado? ¿Así? ¡Ay, qué lindo! Te toca vos tener restaurante, vos decís, Dios mío, ¿qué es lo que me están preguntando? En general hay que buscar como si fuera un aroma vinagrado, como si fuera un exceso de humedad, como si fuera a una bola de papel de diario mojado. Sí. A eso es lo que potencialmente te podría dar aromáticamente cuando lo vayas a probar, claro, al vino. Eso en nariz, pero después lo vas a probar en boca y si vos ves que está muy, muy, muy agrio, porque ojo, que esté muy amargo no quiere decir un defecto, al contrario, el amargor en los tintos es justamente su columna vertebral. Claro. Pero si está muy agrio es porque probablemente si el vino te lo trajeron abierto, ahí puede ser que ya haya estado abierto durante muchos días, durante varios días, quizás la conservación no fue la mejor, si estuvo en un lugar cerca de la cocina donde le dio permanentemente el calor, eso va afectando indefectiblemente al vino, pero como les digo, la gran mayoría viene sin defectos. Lo que se buscaba y lo que sucedía antes era que cuando los vinos venían con un tapón de corcho natural, sí, el tapón de corcho natural se extrae del árbol del alcornoque. Por ejemplo, los mayores productores de alcornoque son Marruecos, Portugal, España, uno que otro lugar en Sudáfrica. Esos corchos con el paso del tiempo, si no permanecían húmedos, se podían ir rompiendo, se podían ir contagiando de un hongo que se llama TCA, eso después para que lo busquemos, es una sigla de una enfermedad que le daba esa nota de humedad excesiva. Bueno, pero hoy en día la gran mayoría de los vinos, uno, no viene taponado con ese sistema, excepto que sea un gran vino de guarda, y dos, la tecnología ayuda a minimizar. Y tengan en cuenta este gran consejo, ¿vieron que siempre decimos de que el vino hay que tenerlo acostado? Sí. Ajá. La clave de tenerlo acostado es que se va a dar, o tiene sentido, mejor dicho, en los vinos que están pensados para envejecer mucho tiempo, porque esos son los vinos que el corcho, al ser un corcho natural, necesita estar mojado, porque al mojarse se ensancha. Claro. Entonces no se va a romper y va a taponar con todo el diámetro del pico de la botella. Pero si vos tenés un vino que vos sabés que por el precio es un vino para ser consumido joven, que el corcho es un corcho de plástico sintético, no da diferencia entre que si lo tengas acostado o no, porque lo tenés acostado siempre y cuando el corcho sea un corcho natural. Claro, y una vez que abro, claro, pues tapo y dejo, puedo seguir tomando después. Sí, lo podés guardar al tinto en la heladera 4 o 5 días. Ajá. Pero eso ¿afuera? No, adentro. ¿Por qué? Porque si vos ¿nunca lo metes afuera? No, porque vos lo que querés es que el proceso de oxidación sea más lento. Entonces lo tenés que poner justamente en la heladera. Ok. Ah, me estaban haciendo así. Yo estoy enloquecido. ¿Sabes qué? Porque estoy acordando de todo lo que me querían enseñar mis viejos amigos vineros, pero están todos locos. Tal cual. Así que ahora ya sé. Hay que destapar el vino, guardar en la heladera 4 o 5 días. Sí, 4 o 5 días, un tinto, pero siempre volverlo a tapar y adentro de la heladera. Nunca afuera. No. Y si te olvidaste y dejaste mucho tiempo y cuando lo probás ya no estaba bueno, utilizás el vino para cocinar. Puedes hacer una reducción. Eso te iba a preguntar, si se puede utilizar para cocinar. Bueno, eso podemos hablar el jueves que viene. El jueves que viene, sí. ¿Ah? Y también tenemos que sortear un vino para el jueves que viene. ¿Qué te parece? El jueves que viene sorteamos un vino y en los próximos días pasamos cuáles son las condiciones. Dale. Para que la gente vaya participando. Sí. No hay problema. Muchísimas gracias, Martín. Como gracias, siempre, Dani. Todos los jueves un placer tenerte. Igual. ¿Todos los jueves, dije yo? ¿Jueves? Sí, todos los jueves. ¿Viste? Ay, bueno, me salió medio francesado. No, sí. Estoy. Mira, imagínate, tomé así. Así que nada, vamos a un cortecito y ya volvemos con más María del Idiotero.